Tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV. Hoy tenemos un programa. Bueno, cada tarde le digo lo mismo, muy completito, pero especialmente hoy. porque tenemos muchas entrevistas, algún que otro reportaje, también alguna exposición a la que vamos a asistir. Y eh, tendremos también un debate en el último tramo del programa muy interesante porque vamos a hablar o vamos a plantearnos si los establecimientos, pues tipo hoteles, restaurantes, también si el transporte eh, público, hasta qué punto eh, tienen o no derecho al, a la admisión de mascotas que viajen con, con sus dueños. Hay otros países que son más receptivos en esa idea, incluso permiten a las mascotas entrar pues en supermercados, con sus dueños, siempre y cuando haya un comportamiento cívico, ¿no? Es un tema un tanto eh, complejo y a priori lo, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, si eh, un señor una señora tiene un restaurante o un hotel, pues tiene todo el derecho del mundo a decir, pues entran mascotas o no entran mascotas, pero ¿vamos a ir más allá? ¿Nos quedamos en el simple hecho del veto o vamos a apostar por el civismo y confiar también en los dueños de esas mascotas, en que lo hagan bien? para no tener que recurrir siempre al veto. Bueno, es un tema que hablaremos en, en, el último parta, en el último apartado del programa, en el debate de qué parte estás. Pero vamos a saludar ya a nuestro primer invitado de la tarde. Él es malagueño, aunque reside desde hace bastantes años en Gran Canaria. Ha vuelto a su ciudad natal estos días porque trae, por cuarta vez consecutiva, expone en Málaga Capital, pues una exposición que lleva por título Cosmos y Visiones. ...y visiones abstractas... ...Eduardo Garoz, buenas tardes. Muy buenas tardes Diego... ...y buenas tardes a todos los de PTV... ...a todos los que están siguiendo nuestro programa. No te veíamos desde hace algunos añitos... ...desde la última exposición uh -huh. que tuviste aquí en Málaga... ...un eh, pintor enamorado del mar... Sí. ...como buen malagueño en este caso... ...bueno estás en Gran Canaria allí rodeado de agua. Hombre, fíjate, yo nací en la Malagueta... ...pues en la misma Malagueta... Uh -huh. ...en la calle San Nicolás... ...y entonces sí. pues prácticamente el mar me fascina... ...también me fascina todo este tema del cosmos ¿no?... ...porque es una inquietud que tengo desde hace ya... Yo creo que es de pequeño, ¿no? No sé, todo eso de que estemos conectados con el universo y que esa, esa implicación que tiene el ser humano, ¿no? En la Tierra, universo, todo ese tema. ¿Qué somos y lo que dentro, plasma. ¿qué somos dentro de este gran eh, universo. Bueno, hombre, yo creo que somos una partícula, somos eso? una partícula más, no, porque la estamos es un hecho y de lo mismo. Somos, vamos. Estamos <laughs> hechos de las mismas partículas que, sí. que componen el universo, ¿no? Tendremos oportunidad de asistir, de ver eh, imágenes que nos van a ir poniendo los compañeros de esa exposición de Cosmo y Visiones Abstractas que acoge hasta el 16 de marzo. El Hotel Ilunio en sí. el, el Paseo Marítimo Nuevo eh, de Málaga. Y bueno, yo lo primero, eh, fíjate, estamos ante un periodista, locutor de radio, que llegó sí. a tener su propia emisora de radio. Sí. ¿Cuántos años ejerciste la profesión? 24, 24, 24 años estuve. 24. Siempre en radio, también en prensa. En radio, sobre todo en radio y prensa también estuve de fotógrafo, de redactor, pero prácticamente lo que hice, prácticamente, eh, bueno, sí, locución. Locución. Radio, radio. Aunque muy pequeño, desde tu infancia siempre sentiste una atracción enorme por la pintura. Por la pintura, ya que tuve un profesor de EGB. Que era pintor, profesor de, también de ajedrez, Enrique Pérez Almeda, un uh -huh. pintor muy querido, ya fallecido. Y, y bueno, fue el que me inició prácticamente y vio esas dotes que yo podía tener con el dibujo artístico y todo ese tema. Entonces, bueno, a mí me apasionaba la pintura y yo me dejé llevar, me dejé fluir y, y prácticamente se me quedó. Se me quedó porque después empecé a practicarla a lo largo de los años, ¿no? Aunque eso te, eso te iba a preguntar mira ahí te vemos el día de la inauguración que fue este martes uh -huh. verdad el, este, este pasado martes, martes, sí, martes a las 8. en el hotel Inunion, con invitados con eh, uh -huh. bueno gente que quiso arropar ...a este malagueño, a Eduardo Garoz... ...él, eh, la vida le llevó pues por... ...por el tema del periodismo, por esta uh -huh. profesión... ...pero, eh, ya jubilado de ese, de ese campo profesional... ...pues retomó la pintura en el año 2000, 12, prácticamente. 2012 prácticamente... ...fue cuando empecé ya con, a, expo a exponer... A exponer. Eh, ...con obras ya, bueno, pues más bien más profesional ¿no?... Y desde de ...antes lo que hacía sí. yo era pintar, pintar... ...pintar y regalar cuadros sí. pues a los familiares... ...a los amigos y todo ese tema ¿no?... ...ahora ya no, ahora ya expongo y bueno... Con el tema de, de darme mucho más a conocer y de darle a, pues, a la gente, no sé, la opción de que pueda llevarse algo a su casa, no algo que le atraiga. ¿no? En todo este tiempo eh, has expuesto en Madrid, en Sevilla, aquí en Málaga cuatro veces, también en la provincia en Frigiliana, en Nerja, mm. en, por supuesto en Las Palmas de Gran Canaria, Badajoz, Melilla, incluso en Italia, en Benevento. Mm. Mm. ¿Te has movido bastante en Un esos poquito, años, un poquito. ¿eh? Yo, bueno, yo siempre. Siempre dice uno que se mueve poco, porque las exposiciones son muy costosas claro. y muy trabajosas, como se suele decir aquí en Málaga. Esto es muy trabajoso, uh -huh. porque tienes que ir con los cuadros de un sitio para otro. Y Hay cuadros que son también de gran formato, con lo cual... Claro, para... los cuadros grandes también, al llevarlos ya con pues prácticamente con el bastidor, todos montados uh -huh. y tal, pues este, implica un gran trabajo ¿no? en el transporte y todo. Pero bueno, eh, yo creo que todo lo que sea exponer y exponerse al mundo es estupendo, ¿no? Uh -huh. Un pintor eh, tiene que ser también un poco eh, tener técnicas de marketing y saber venderse, porque te lo pregunto porque conozco pintores que son muy buenos y que se saben vender y que eso es fundamental, ser bueno y saber venderse. Pero luego también hay gente que pinta muy bien, pero no tiene esa, ese don de donde saber tocar puertas, de a lo mejor de, de vender su obra, de darse a conocer. Y es una pena porque hay gente sí. con mucho talento que pinta de, pu de puertas para adentro y su obra no se sí. conoce. Lo que pasa es que para vivir del arte es muy difícil, ¿eh? uh -huh. no es que sea imposible vivir del arte. ...porque una vez que ya te, te has dado a conocer... ...y ya eres reconocido, ya muchas veces incluso la firma... ...es lo que hace que un cuadro tenga el valor que tiene, ¿no?... Sí. ...ahí está Antonio López, está, o el mismo aquí, Chicano, por ejemplo... Sí. ...por decirte, un malagueño, sí. ¿no?, prestigioso... Pero, ...pero claro, para llegar allí, a esa cima... Eh, ...la redes, obviamente es principal, los medios eh, es fundamental... ...y por supuesto tener un marketing, tener una buena página web... ...darte a conocer los, en los medios, en las redes... En fin, yo creo que eso es principal. Obra súper llamativa, además con un eh, dominio del uso cromático eh, que uh -huh. de verdad es impresionante. Eh, él ha pintado muchas marinas, eh, sí. pero claro, en esta, en esta muestra estamos viendo el cosmos y a priori, pues cualquiera que vea estos cuadros se le viene a la mente: bueno, esto es arte abstracto, pero uh -huh. hasta cierto punto abstracto. Claro, porque el abstracto no tiene significado propio, no, no es nada. El abstracto es bueno un, un, una, una paleta cromática que una el pintor forma, que pueda una hacer. forma, o puede buscar. Aquí busco yo texturas, busco matices, busco forma, y, y, y además con, el, con la característica implícita que es el combo. Yo estoy hablando del combo, de mi sueño. Yo estoy dando esa interpretación. Yo lo que dejo es entrever algo que no está todavía. Eh, pues revelado que, que el, el espectador que vaya a ver el cuadro se tiene que dejar ¿no? se tiene que dejar influir en el cuadro y meterse dentro de él ¿no? eduardo para ti la pintura es ese espacio eh, personal de, de encuentro consigo mismo hombre claro ¿Sí? por supuesto hay espacio para la motivación para la reflexión eh, yo creo que la pintura bueno, de hecho, hay muchas, muchas personas que una vez que ya se jubilan, según la, las profesiones que hayan tenido, uh -huh. se embarcan en el mundo de la pintura, ¿no? Y los ves después, a los cuatro, cinco, seis, siete o diez años, incluso exponiéndolos. Y en, parece en, que llevan toda la vida Claro, y a lo mejor no han estado nunca pintando, sino han aprendido después de la jubilación, ¿no? Yo creo que es un mérito, ¿no?, también, cuando todo aquello que te hace sentirte feliz y... Uh -huh. Y que te implica poder estar ilusionado con lo que estás haciendo, yo creo que es importante. ¿no? En tu caso, además, completamente autodidacta, porque tuviste esa, sí. esa toma de contacto con la pintura a través de, de, del colegio, mm. con ese ojo de ese profesor que dijo: Este hombre, este chico sí. tiene talento, pero ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa, yo ya después. No, pues, no has ido a ningún nada. tipo de, de ni bellas artes, ni academias. Yo no autodidacta. he hecho ni bellas artes, ni he hecho academia de ningún tipo, lo único que me he dejado llevar y he estado investigando, el mundo del internet es precioso, uh -huh. eh, implica el que, el que investigues, el que te deje pues ahí muchas horas, pues ya te digo, practicando y haciendo muchísimas técnicas. Yo lo que hago prácticamente es óleo o acrílico, no utilizo técnicas mixtas ni nada de eso. Con lo cual, la gente va a ver que hay mucha simplicidad en mis cuadros, es decir, o usa óleo o usa acrílico, no hay más, no hay acuarela, no hay técnicas mixtas, no hay cartones ni papeles pegados ni material, ni hay nada. ¿no? Y lo que utilizo es el pincel, el protagonista en mis cuadros es el pincel, el pincel es el que se deja llevar y según cómo tenga yo la pintura, más diluida, menos diluida, o, o, o voy vaya buscando las tonalidades que yo quiero o los matices, es lo que voy a conseguir ¿no? en la obra. Estará a la exposición hasta el 16 de marzo. 16 de marzo. Eh, está en un hotel, por, por lo tanto, abierto mañana, tarde, de lunes sí, a domingo. Sí, sí. Podemos disfrutar de mm. esa obra, verla de cerca, son 27 obras. 27 obras. 27 obras y Están y... abiertas al público, por supuesto, para que se dejen llevar por el cosmos y esa visión es abstracta, que yo digo, que no es que sea un abstracto, porque no tiene... Eh, eh, bueno, tiene, en este caso son un significado explícito, ¿no? Que, hay tres obras concretamente uh -huh. que forman parte dentro del cosmo y la visión abstracta en el que dejo entrever pues algo que la gente tendrá o el espectador tendrá que encontrar, ¿no? que son la, esas pequeñas... O esos pequeños trozos de marina que están dentro de los cuadros. Uh -huh. eh, en la no parte ¿no? ni en la exposición del no, cosmo, no, ¿verdad? Tampoco, Tiene tampoco. que estar también presente. De hecho, la, la, las anteriores que vinieron aquí, al Málaga Palacio, sí. los del Vinci, a Nerja y tal, eran todos el mar, desde el mar al cosmos ¿no? O entre el mar y el cosmo. Eh, prácticamente 50-50, ¿no? Como digo yo. Uh -huh. eh, el mar para mí está muy unido a mí y el cosmo también, porque me fascina, es una curiosidad que tengo siempre, ¿no? Pues enhorabuena por esta exposición. Me imagino que aprovechará ya estos días para disfrutar para disfrutar un poquito también de, bueno, de tu ciudad natal, estoy de Málaga. Disfrutando de Málaga, de lo lindo. ¿Te quedas hasta el 16 de marzo? Me o? quedo, no, me quedo hasta el domingo. El domingo este ya domingo? marcho para Las Palmas uh -huh. porque después creo que tengo otra exposición. Bueno, sí, la tengo en mayo aquí en el creo que el Vino Mío. Ah, hombre, al el lado de, de Helen. Sí, sí. al lado de, del, del, teatro Cervantes, Cervantes. del Teatro Cervantes. Y después en abril tengo eh, participo en la Feria Internacional de París. Con lo cual, bueno, pues yo creo que tengo bastante trabajito. Ya después allí en Canarias, pues la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tengo exposición en octubre y en varias localidades. ¿no? Qué que lujazo, qué lujazo, hay, hay que moverse y este hombre se ve que se mueve y que sus cuadros <laughs> poquito, gustan y sabe exponerlo y, y mostrárselo sí. a la gente. Eh, por último, ya por una curiosidad, eh, durante muchos años, ¿verdad? Hemos estado acostumbrados a gente que tiene esa, esa cultura de invertir en arte, ¿no? Sí. Ahora parece que poquito a poco pues España se está recuperando, se está mm. volviendo a invertir en arte, hay cada vez se más personas, ¿sí? ¿Eh? Yo no lo he notado tanto. Pero durante la crisis, por lo visto, se dejó mm. prácticamente de invertir sí, en arte, ¿no? Sí, pero bueno, la gente que invierte en arte quiere una obra de arte y con una buena inversión mm -hmm. y busca una firma, como te he dicho anteriormente, sí. no busca garoz, porque garoz eh, implica el que va a comprar un cuadro y se va a gastar poco dinero mm -hmm. o, o bueno, una cierta cantidad, por sí. no decir Sí precios, pero claro va buscando pues un, un nombre, un Antonio López, un Chicano, uh -huh. un, en fin nombres que luego embellezcan su salón y puedan en un momento dado pues volver a, si en todo caso se ven apretados, como uh -huh. digo yo, sí. pues recuperar la inversión, ¿no? uh -huh. Pero vaya que de todas maneras yo creo que sí. La gente que, que le gusta el arte y que le gusta pues la modernidad o le gusta el realismo, le gusta Siempre va a tener y siempre va a buscar en las exposiciones, yo creo que ese ápice de poner y llevárselo a su casa. ¿no? Uh -huh. Ese cuadro claro. que lo ves y te enamore y dice yo. Hombre, quiero... claro, eso es lo más importante. Uh -huh. Una exposición, como digo yo, no es porque se venda muchos cuadros, sino porque enamore a la gente, porque sea muy visitada y porque la gente se ilusione y salga hablando de esa exposición ¿no? y que los medios también hablen de esa exposición. Con eso ya, yo creo que lo, no, es menos importante sí. vender, fíjate. Pues fíjate, nos quedamos también con, con ese mensaje. Eduardo Garoz, este es tu programa a partir de ahora, cuando vengas a Málaga, Oye, nos echa el telefonazo y encantado de recibirte nuevamente. Oye, por cierto, tengo que darle las gracias a, a Ana González. A Ana González, que gracias a Ana, estoy aquí. Sí. Ella fue la primera que me hizo la entrevista aquí en En PTV, cuando, en PTV y sobre todo en mi primera exposición en Málaga, uh -huh. en el Málaga Palacio. Sí y sobre todo también a Marina Hernández que gracias a ella Marina me también. ha traído para acá con más arte que la propulsora de, de muchas arte posiciones en Málaga, en Málaga ¿eh? sí, muchísima, una chica que, es se, una mueve chica que se mueve mucho Tupendo. y que hay que Formidable. potenciarla ¿eh? hay que potenciarla. desde aquí le mandamos un beso fuerte para, para Marina y por ese apoyo que hace a tantos artistas como por ejemplo en este caso pues Eduardo bueno pues Cosmos y visiones abstractas de Eduardo Garoz en el Hotel Ilunion de Málaga en el Paseo Marítimo Nuevo mm. y hasta el 16 de marzo que vayan a verla, que claro, vayan pues, a verla Diego muchas gracias Gracias, pues, a ti. Claro. Bueno, nos vamos a publicidad y regresamos enseguida hablando, pues, eh, por un lado, del carnaval, pero de Alaurín el Grande, que hay una gala especial con motivo del 30 aniversario del carnaval en esta localidad, una localidad muy carnavalera, y también de Fuengirola, porque el humor también va a estar presente durante varias semanas en Fuengirola con unos espectáculos que llevan por título Monologueando, enseguida después de publicidad. En la Asarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Competa, destino turístico e internacional, con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Competa, ven y asómate. En La Canasta celebra San Valentín de la manera más dulce y sabrosa. Podrás saborear la deliciosa velada romántica que hemos preparado para ti. Un menú lleno de amor y elaborado con una exquisita variedad de platos canasta selección el día 16 de febrero en nuestro salón Eventos Malagueta. La Canasta. La manera más dulce de decirte quiero. Una cultura milenaria y ancestral. Rica en tradiciones. La Tierra del Sol Naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Porque no todos necesitamos lo mismo, PTV presenta las mejores tarifas del mercado y las que mejor se adaptan a tus necesidades. Habla. 120 minutos para hablar con quien tú quieras desde 6 euros al mes. Navega. 4 gigas para que disfrutes navegando y para que hables por 0 céntimos el minuto pagando solo los 20 céntimos de establecimiento de llamada. Desde 9,50 al mes. Plata, si quieres llamadas ilimitadas y 3 gigas, esta es tu tarifa desde 9,95 al mes. ¿Quieres más gigas? Plata Plus, 10 gigas y llamadas ilimitadas desde 12 euros al mes. ¿Aún necesitas más gigas? Los tenemos para ti. Oro, llamadas ilimitadas y 20 gigas desde 14,95 al mes. ¿Te quedas corto para ver tus series o escuchar tu música favorita en streaming? La tarifa Platino te ofrece llamadas ilimitadas y 30 GB desde 24,95 al mes. ¿Qué necesitas tú? Llama al 1650, visita www.ptvtelecom.com o consulta a nuestros asesores en telecomunicaciones. PTV Telecom, de total confianza. Continuamos en Málaga TV después de esa pausa para la publicidad. Estamos ya de lleno en el Carnaval de Málaga con esa fase de preliminares que cada noche además... esta casa PTV os ofrece un resumen de una hora con lo más importante, con lo más eh, reseñable acontecido en la jornada anterior. Este año además con la novedad de que es el Teatro de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, el que acoge esa fase de preliminares con nuestra compañera Carlota Rodríguez. cada noche a las once y media. Esta noche pues veréis lo más importante de la. Preliminar de ayer miércoles y así sucesivamente a partir de las once y media de las once de la noche. ¿Verdad? Creo que sí, de las 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche... podéis ver, efectivamente, dicen los compañeros... esas preliminares que todavía quedan pues algunas más. Y este domingo estaremos ya en el Teatro Cervantes, en directo, desde las 8 de la tarde... con la primera semifinal. Pero vamos a seguir hablando de humor esta tarde en el programa. Porque, por un lado, tenemos a Laurín el Grande, un municipio pues muy vinculado, con una estrecha relación... con el carnaval. Con agrupaciones pues estupendas que también pues eh, tienen cada año unos repertorios fantásticos y en esa localidad malagueña pues celebran su 30 aniversario de carnaval. Para hablarnos de ello tenemos al organizador de un evento que lleva por título La Voz del Carnaval, Paco Roca, de Perita Cool. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a hablar de la voz del carnaval. una gala que habéis preparado uh -huh. para eh, este sábado, ¿no? Sí, este sábado 16. Este sábado 16. ...a las siete de la tarde... ...en el Teatro Antonio Gala de Alaurín el Grande, exactamente... ...un municipio que tiene pues mucha vinculación... ...mucha trayectoria en cuanto al carnaval... Uh -huh. ...y bueno, yo creo que es raro el año... ...que aquí en el Carnaval de Málaga... ...no tenemos alguna agrupación de Alaurín actuando... ...sí, bueno, siempre se dice que después de Málaga... ...está Alaurín el Grande, ¿no?... ...entonces sí tiene una tradición carnavalera muy grande... Y... ...y bien lo has dicho, que celebran su 30 aniversario este año... ...una gala que habéis preparado, como decimos, para este sábado... ...Teatro Antonio Gala, y traéis, uh -huh. bueno, voces... ...en este caso, vamos a, a, a importar sí. voces del Carnaval de Cádiz... <laughs> ...exactamente, bueno, sabemos que a nivel por lo menos Andalucía... Sí. ...los carnavales de Cádiz son bastante importantes... Uh -huh. bueno, ...lo de nuestra tierra por supuesto también... ...pero esta vez lo traemos desde Cádiz, ¿no?... ...y, y hay un, eh, hicieron entre ellos un evento que se llama... ...la voz, las mejores voces del carnaval, ¿no?... Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, artistas como, eh, te, una, bueno, ahí estamos viendo el, el cartel, pero veremos las mejores comparsas como Zoleta, Los Inseparables, Pellejo y Piojo, uh -huh. Rafa, Caracol, Lali, Alex de Huelva y la chirigota de Los Molinas, Los Serenísimos. Sí, ahí, de todas formas, estamos viendo distintas agrupaciones que van a estar presentes en esa gala, una gala que, aproximadamente, ¿cuánto va a durar, Paco? Pues nada más y nada menos que unas tres horas. Tres horas. El espectáculo, vamos, del bueno. Puro y duro. Puro y duro. Puro y duro. Puro y duro. Sí. Bueno, ya los he entendido de carnavalero, nada más que con esos nombres eh, se mueren ahí por ir a verlo, ¿no? O, o les gusta disfrutar de, de ellos. Lo habéis cogido muy buenas horas. Este sábado, a partir claro. de las 7, con lo cual tres horitas de, de carnaval puro y duro, disfrutando sí. ahí en el Teatro Antonio Gala, salimos a las 10 de la noche claro. y para, la cena. lo para la cenar. Lo hemos calculado para eso, porque si lo ponemos a las 9, una mala hora, después termina a no. las 11, las 12, 11 y media, entonces, no. Dijimos a las 7, se termina buena hora, que también para los que nos han invitado hoy el tema del enamorado, pues de aprovechar... Claro, el sábado. celebramos el Día de San Valentín, pero en sábado, después pues del carnaval. También es un buen regalo, ¿no? Hombre, por supuesto, pues mira, los carnavaleros, bueno, 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 como ap aperitivo de la primera semifinal de este domingo en el Cervantes, pues nos vamos a Laurín el Grande. Disfrutamos, celebramos San Valentín con los carnavaleros <laughs> y luego nos vamos a cenar por la Laurín, que seguro que se tapea muy bien por allí. Pues sí, señor, ahí se come también muy bien, la ¿no? verdad. Además sé que dentro de las entradas que estáis ofertando, vale, uh -huh. hay unas entradas que son un tanto especiales porque te permiten <coughs> acceder al camerino de sí. esas agrupaciones del Carnaval de Cádiz invitadas a la voz del Carnaval sí, de Lorín. Porque sobre unos 50 minutos se va a hacer una, siempre una pausa de unos de 10 casito. minutos, 10-12 minutos. Uh -huh. Entonces, pues los que hayan comprado esa entrada oro tendrá derecho, pues a entrar unos minutos al camerino con los artistas y echarse sí. una foto y bueno y charlar unos minutillos. Muy bien. Bueno, pues eh, ya lo sabéis, eh, las entradas me imagino que estarán a la venta en el mismo teatro, ¿no? Eh, está internet, online, online, en, en Tiquetea, uh -huh. la página de Tiquetea, sí. y también las tenemos físicas en la biblioteca de, municipal de, de, del pueblo. Uh -huh. Lo que pasa es que solamente, bueno, ya queda un día porque el sábado no, no va a estar abierta, y si quiere alguien retirarla físicamente, por la mañana, uh -huh. solamente mañana, y si no, por el día del espectáculo ahí en taquilla. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar de pasamos de la voz del carnaval a uh -huh. monologueando en Fuengirola. Uh -huh. Cuéntame porque vamos a tener varias semanas monologuistas muy punteros. Meses. Eh, meses. 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 Eso es una programación a meses vista. Meses. Yo ya me aburrí vale. y digo, vamos a hacerla a meses. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Tenemos por ahí también el cartel. Sí, bueno, nosotros llevamos cinco años consecutivos, uh -huh. creo que haciendo uno de los mejores ciclos del humor de nuestro país. Eh, Siempre empezamos en enero y, por pues, lo no más general, pues, siempre hasta abril, mayo y esta vez pues, estamos hasta el 30 de, de mayo, ¿no? Uh -huh. Y cada mes tiene un artista, un artista, ¿no? Cuéntanos, ¿el cartel que habéis elegido para estos meses? Pues mira, empezamos pues mira, precisamente con uno muy famoso de los carnavales de Cádiz, que es Manuel Morera. Sí. Que es muy famoso en el, la variedad de los cuartetos. Y uh -huh. eh, ya lo tuvimos hace un mes, tuvimos que hacer doble sesión porque lo llenó. Eh, nos viene ahora este meta, esto es una primicia, una periodista de Fuengirola que se va a meter, se va a pringar en el barro de, del tema de los monólogos, uh -huh. eh, Mariló Sánchez. Uh -huh. Ya lo tiene todo vendido, por cierto. Sí. O sea, ya no queda entradas. El mes que viene traemos a dos actores de la obra Taxi, que es Javier Lozana y, Mar y Maribel Lara. Uh -huh. Por cierto, Javier lozano sale siempre en la obra de José Mota. Sí. Es uno de los fijos y esos, esos tres eventos en la Casa de la Cultura uh -huh. y los otros tres que a partir de abril traemos por ejemplo a Manu Sánchez uh -huh. eh, y en mayo traemos a dos artistas que uno es Edu Soto, el afamado, el afamado Nen, que trae un espectáculo sí. brutal y eh, hacemos el fin de fiesta con Pablo Carbonell. El 30 de mayo, si no me equivoco. Bueno, pues un cartel de luego muy interesante, monologuistas muy punteros que vamos a poder disfrutar durante los próximos meses. En Funtirola, sí. la fecha más inmediata, Paco. Pues ya digo, de gracia, bueno, para los que quisieran ir, ya no hay entrada para la siguiente artista, que es la semana que viene, el sí. día 22. Se ha agotado ya. Y ya tiene que esperar el día 22, si no recuerdo mal, de marzo, que es el siguiente monólogo. ¿no? Se hacen tanto en la Casa de la Cultura como... No, en lo repartimos en Casa de la Cultura y el Palacio, Palacio de la Paz. De la Paz. Dependiendo, hay algunas actuaciones en la Casa de la Cultura. Sí, y otro digamos que de la Paz. los más fuertes. Irían al Palacio de la Paz, que las fueron claro, más claro. grandes. Y, y... La Casa de eh, Cultura, la verdad, es que de Funcional no es muy extensa. Uh -huh. No llega ni a 200 butacas, pero sí. bueno, eh, siempre lo compartimos, ¿no? Bueno, pues me gusta el nombre de vuestra eh, empresa de eventos, Perita Cool, muy malagueño, ¿eh? Perita Cool. Sí, bueno, eso siempre es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Cuando te sienta qué nombre le ponemos al niño, sí. pues. Te empieza a surgir cada, ideas, cada tontería muchas veces que al final dices, mira, te quiero de una palabra malagueña, así, si incluso nos compramos un libro, pero bueno, al final quedó perita, como siempre. Y dijimos, pues ya que somos una ciudad multicultural desde siempre, ¿en inglés qué significa perita? Pues lo más parecido es cool, ¿no? Sí. Cool, algo que está muy bien, que está muy bien, pues Perita Cool. Así que no nos fundimos mucho la mente. Bueno, pero fíjate, allá estoy al final un nombre bien original. Pues eh, Paco, eh, que sea todo un éxito, tanto la voz del carnaval este sábado en Alaurín el Grande Muchas como gracias. ese ciclo de monologuistas. Si me dejas una reseña, sí. eh, porque hoy hemos cerrado pr prácticamente también, sobre todo hablando de los carnavales, hemos cerrado el cuarteto del Morera. ¿Que también en el sábado? Eh, no, a eso, ver, eso para el 30 de marzo. Ah, otro evento para el 30 de marzo. Vamos, lo vamos a cerrar prácticamente mañana, así que el que quiera informarse, que se meta en Peritacul, cool, en, ¿Y dónde en las fuerte? redes. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Eh, seguramente en Cartama. En Cartama. En, en el Teatro de Cartama. Entonces, eh, porque creo que si no va a quedar primero, va a estar por ahí, porque tiene un tirón grandísimo. Además, este año el cuarteto también está arrasando en Cádiz. Sí. Y seguramente lo vamos a cerrar para que los carnavaleros que quieran disfrutarlo, seguramente va a ser el 30 de marzo. Y si no, que ya digo, se metan en peritacool.com y ahí sí. va a estar toda la información, ¿no? Bueno, compañeros, pues muchas gracias, Paco, por toda esa información. Nos has propuesto, de luego, para planes de ocio, aquí tenemos a Paco que nos viene y nos informa de todo. Muchas gracias. A ti, Diego, muchas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a ir con nuestra compañera María Delgado. Sí, sí, vamos a dejar, porque nos viene mejor, vamos a ir al reportaje de nuestra compañera María Delgado, que en este caso vamos a conectar con ella porque ha estado con la asociación Infania y la asociación ADA. Ya sabéis que el acoso escolar es cada vez, eh, en nuestro país, cada vez más. ...está cada vez más presente, es un problema muy grave... ...además, recientemente aquí, por ejemplo, en la provincia de Málaga... ...en Marbella, pues conocimos la noticia, la triste noticia... ...de que una chica estuvo a punto de perder la vida... ...porque intentó, pues, eh, quitársela... Eh, ...fueron eh, una de sus madres la que localizó a esta niña... ...después de haber ingerido, pues un montón de, de medicación, de pastillas... ...y es que, por lo visto, presuntamente estaba siendo... ...pues acosada desde hace bastante tiempo por algunos alumnos de su instituto... Eh, el acoso escolar hay que luchar contra ello, hay que denunciarlo y aquí en Málaga estas dos asociaciones, Infania y ADA, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, pues han eh, creado lo que han llamado ellos una brigada antiacoso a través de las redes sociales. Nos cuenta todo ello María Delgado. Cuando quieras, María. Hola, muy buenas tardes. Diego, nos encontramos en la asociación Infania, donde junto con a la asociación ADA... Se iniciaba una, una nueva, un nuevo proyecto eh, sobre, la, sobre el, el, el acoso, eh, el ciberacoso, y eh, creaban una brigada antiacoso junto con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y eh, la Fundación Unicaja. Me acompaña el presidente de la, de la asociación. Infania, eh, Juan José Casado y la presidenta de la asociación ADA, Marta González. Muy buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Eh, lo primero, ¿cómo surge esta, esta iniciativa, este, este proyecto que, que considero bastante innovador? El proyecto surge de la, de la propia experiencia de la calle, ¿no? Es decir, nosotros venimos ya un tiempo trabajando el tema del ciberacoso y, y todo el tema de delitos informáticos en los centros escolares y a raíz de la necesidad que los niños nos demandaban a la hora de hacernos preguntas y demás vimos que había que dar un paso adelante no solamente dar charlas de sensibilización sino dejarlos a ellos una herramienta donde ellos puedan seguir teniendo contacto con nosotros entonces quizá esto era un complemento a, a toda esa formación y ahí surgió la, la iniciativa eh, ¿cuál es el funcionamiento de la metodología porque es es curioso un chat, ¿no? Es algo innovador. Sí, el, el chat en sí mismo forma, es una parte del proyecto. El proyecto eh, tiene dos partes: una de sensibilización, formación y atención a, a la comunidad educativa. Es una fase del proyecto que está eh, por desarrollar en, la, en las próximas semanas, en la que se van a acudir, se va a, acudir a, a 20 colegios, entre 15 y 20 colegios de todo el municipio de Málaga en donde se va a profundizar en las cuestiones que eh, eh, tienen que ver con el acoso y el ciberacoso en centros escolares y fuera de ellos. Y eh, a partir de ahí también se va a hacer una difusión de la herramienta, como bien decía del chat, en la que vamos a realizar o podemos realizar, ya lo estamos haciendo de hecho, un asesoramiento a todas aquellas personas que lo necesiten desde el punto de vista de que nos cuente la situación que están viviendo, que puedan llegar a conclusiones respecto a lo que les pasa y lo que les ocurre, si quieren saber si realmente están viendo una situación de acoso o no, o, o cualquier tipo de consulta relacionada con, por ejemplo, con la seguridad eh, en el uso de las redes sociales, por ejemplo. Ese sería, ese es el proyecto, ¿no? Tiene esas dos patas y, y estamos en ello desarrollándolo desde hace una semana. Eh, me comentaba ahí hace un ratito que es un proyecto que, que de mucho trabajo. Creo que me habéis comentado de hace dos años que lleváis con este proyecto trabajando para que no quede nada, para que esté todo estable. Eh, ¿Qué tipo de.? Supongo que esto estará detrás un, un, un gran equipo de, de, de profesionales especializados en este tipo de situaciones. Eh, ¿Cómo actúan ellos a la hora de confirmar o.? o ...o ver un tipo de, de situación así? Nosotros hemos querido traer un equipo multidisciplinar... ...ya que al final en las redes y en la situación de la vida real... ...no existe una diferencia de qué tipo de profesional puede hacer qué, ¿no? Ah, al final se trata de que no solamente sea una ayuda asistencial... ...a nivel psicológico, sino que también exista alguien de tema jurídico... ...también exista alguien de tema informático y de seguridad... Por lo tanto el equipo que hay hay un equipo de tanto, digamos, de mesa de, de trabajo, donde cada uno puede decir, oye, está pasando esto, esto qué es lo que es, y según el nivel, pues sabemos quién, qué profesional podemos acudir para dar respuesta, porque al final el objetivo es saber dar respuesta. Y después la parte formativa, igualmente también somos diferentes perfiles, pero ya llevamos muchas horas dada formación en este campo y con los niños. ¿Por qué? Porque al final tenemos que saber transmitir el mensaje. La realidad es que existe un equipo en la formación y existe un equipo en la asistencia, que cada uno tiene su rol y al final entre todos alimentamos alimentamos el proyecto, porque al final se trata también de que el proyecto crezca y crezca en, en conocimiento y crezca en, en experiencia. Eh, una vez se confirma una, una situación de acoso, eh, cuál es el paso que, que vosotros seguís o, eh, para ayudar a, a esa persona. Bien, las situaciones de acoso, como bien dices, deben confirmarse, no es una situación que deba eh, ponerse a la luz de los focos así como sí, es una situación muy delicada que requiere una serie de cuestiones muy concretas, que, que no cualquier no acercado cualquier es una situación de acoso y hay que definirla bien por las implicaciones que tiene con, ante todos los actores. A partir de ahí, una vez identificados nosotros a través de nuestro servicio, eh, lo que buscamos es que la gente sea capaz de, eh, y tenga la información necesaria para poder eh, poner en marcha todos los protocolos que ya existen, desde los propios centros educativos, eh, con el protocolo de acoso de, de, de la Junta de Andalucía en centros educativos, incluso con, otros, con los protocolos abiertos ya dentro de los propios servicios de salud, eh, policía, etc., eh, evidentemente nosotros lo que buscamos es prevenirlo, es decir, intentar, la herramienta está en la calle y queremos que se apoye con la formación en los colegios porque lo que queremos es prevenir, no queremos que las situaciones de acoso se consoliden y sea, y tengan las consecuencias graves que tienen. Entonces vamos buscando la prevención más que, más que solventarlas, intentamos, sería, sería lo bueno ¿no? que intentar que no llegasen a consolidarse. Eh, os centráis en, en menores o juveniles, me comentaba ahí eh, hace unos minutos, eh, pero ¿se ha puesto en contacto con vosotros algún, alguna familia, padres, madres, que normalmente eh, algunas veces son los últimos en, en, en enterarse de, de la situación que están pasando sus hijos, por ejemplo? Se ponen en contacto actualmente, porque actualmente es verdad que todo lo que, es la difusión que ha tenido el proyecto ha llegado mucho antes a las familias que al niño, ¿no? Porque los niños al final se mueven en las redes y nosotros ya estamos en las redes también. Se han puesto también contacto niños a través de la red. Pero es verdad que el adulto hoy el día, las familias, pues tienen una preocupación, porque hay una alerta social en, en cuanto a ese campo, ¿no? Nos, ...nos sirve también para, para poder educar en este tema... ...que nos sirve un poco también si surge con ese fin... ¿no? ...de poder avisar a la familia... ...oye no es una situación de alarma... ...cuando se está dando, cuando no se está dando... ...al final la brigada antiacoso es lo que surge es para, para eso... ...para dar respuesta... ...no es cuestión de que seas niño o no... ...surge con el fin del niño porque todos los mensajes... ...van dirigidos hacia ellos... ...pero es cierto que la familia al final lo que entiende... ...es que si su hijo lo está pasando mal... ...o su hija lo, le está, haciendo, lo está pasando mal en, algún, en uno, alguno de sus estadios... Necesita pedir ayuda. Entonces, sí, se ponen en contacto y de hecho estamos abiertos porque la familia, igual que profesores, centros escolares, al final nuestro fin es un fin social y, y no, no tarda más en decir que nuestro fin es dar respuesta ante el acoso. ¿no? Eh, ¿Tenéis algún tipo de iniciativas conjuntas al a, a chat, algunas charlas en colegios? Eh, los próximos, porque ya muy poquito, entonces no sé exactamente cuáles son los siguientes pasos que, que vaya a tener como, como asociación. Sí, como hemos dicho antes, empezaremos a contactar con los colegios, ya hemos empezado las primeras acciones, eh, y a lo largo de la próxima semana empezaremos a tener los primeros contactos con los colegios para que sepan cuál es la oportunidad o la posibilidad que tienen con este proyecto, tal y, tal y como lo hemos acordado con el... El área de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga. Eh, empezar por ahí, evidentemente hay que hacer un, una, un primer, una primera incorporación de estos colegios, que conozcan el proyecto, que quieran involucrarse, etcétera. Y a partir de ahí, pues empezar a, a hablar de este tema y a difundir de cuáles son nuestros objetivos y qué perseguimos nosotros con, con nuestro proyecto. Pues ya por último, solo pedir, o no sé si supongo que querréis, eh, lanzar algún tipo de mensaje para, para esas personas que o, o han vivido con, con esta situación o, o, o que están viviendo esta situación. Lo primero que, que hay que hacer es, es no no callarse no quedarse callado ¿no? Es decir, el silencio al final se convierte en cómplice de, del acoso y es un, un valor que resta, ¿no? Yo quizá sí animo a la gente a, a pedir ayuda. ¿no? Eh, muchas veces de una situación complicada se sale si alguien tira de ti. Entonces, quizás eh, yo ahora mismo sí animo pues, a la gente, la Brigada de ya está ahí en la calle, estamos aquí para ayudar. Al fin y al cabo nos podéis encontrar a través de la red y a través de la página nuestra que es brigadantecoso.com. Y, y sobre todo, tanto eso como llevar el proyecto a todos los centros educativos o centros juveniles que crean que podemos servir de ayuda. ¿no? Eh, la idea es que seamos vigilantes y, y podamos estar ahí para en el momento que alguien lo necesite eh, Juanjo no sé si quiere añadir algo más con Marta sí bueno que nadie tenga miedo a, a comentar nada eh, que bueno evidentemente en su entorno decir, eh, tenemos una sociedad que cada vez está más concienciada respecto a ello y creo que cualquier persona eh, se le tiene en cuenta lo que puede lo que puede denunciar nosotros estamos aquí para escuchar y evidentemente lo vamos a hacer desde un punto de vista muy profesional, en el que se va a escuchar, se va a aconsejar, se va a dar consejo y a partir de ahí pues, las personas eh, que sentirse, van a sentirse, no tienen, van a sentirse confortables con nuestra acción. Reiterar el, 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 el agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga y a Fundación Unicaja por su confianza y a vosotros por la acogida de, del proyecto. Muchísimas gracias a vosotros por, por atendernos. Y yo creo que nos, nos quedamos con, con este último mensaje que nos, nos trasladan los presidentes de las dos asociaciones de, y que han creado esta brigada antiacoso que servirá o esperemos que sirva para, para acabar con, con esas situaciones de, de acoso escolar. Seguimos. Gracias eh, María, pues por esa conexión, por esa entrevista que nos ha realizado esta tarde en torno a esa brigada antiacoso. Ojalá que esa herramienta pues sirva para erradicar, por lo menos para luchar contra esa lacra que ahora mismo pues, sufre nuestra sociedad. ¿no? Niños y niñas que lo pasan muy mal. Eh, y también el acoso también a, a personas adultas que lo sufren y, y hay que luchar contra ello. Bueno, vamos ahora a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de... Mantilla, de saltación de mantilla, y en Málaga decir mantilla o exaltación de mantilla, pues nos viene a la mente el nombre de una, de una asociación con muchísimo bagaje y con mucho prestigio también en nuestra ciudad, la Asociación Pro Tradiciones Malagueña La Coracha. Tenemos a dos de sus representantes, por un lado a nuestra buena amiga Isabel Pineda. Isabel, buenas tardes, vicepresidenta ¿eh? de esta asociación, y bueno, una mujer súper conocida, sobre todo ya no solo por su vinculación con esta asociación, sino por los innumerables coros que dirige y que, y que lleva pues por toda por toda la provincia. Sí, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludamos también a Mari Carmen Baeza, responsable de protocolo de la Asociación por Tradiciones Malagueña de la Coracha. Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ¿Sí? hoy, Mari Carmen, tenemos un lujo de invitada porque es una chica joven, pero con un talento eh, incuestionable. Una chica que además que ha, eh, se ha movido pues. bueno, por puntos tan distantes como. Eh, por supuesto, por España, Italia, Australia. La pintora, pinta ahora explicaremos por qué, la pintora Beatriz Román Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa, es la primera vez que nos visita. Sí. Espero que no sea la última porque tiene muchas cosas que contarnos. Eh? <laughs> sí. Ella es la autora del cartel anunciador del acto de la saltación de la mantilla que hace la asociación que, que tenemos aquí esta tarde, por tradición malagueña La Coracha. Todo esto, corrígeme si me equivoco, surge porque ella, ella ahora nos explicará ese concepto de pinta ahora, pero... La modelo que va a salir en ese cartel anunciador y además también es pregonera este año es la cantante Virginia Gámez. Cantaora. Cantaora, la cantadora Virginia Gámez, que además viene el 26 de, de febrero a nuestro programa a presentar su nuevo disco. Y es también profesora de canto pues, de, de Beatriz. Sí. Pues bueno, yo estoy súper agradecida de que, que ellas me hayan... Bueno, Virginia le dio la idea sí, para hacer el, el cartel. Ha sido elegida musa uh -huh. y pregonera. Entonces, eh, la historia viene. Te cuento un poco la historia, sí, como sí, 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 sí. La historia viene de que eh, cuando yo conocía a Virginia en las clases de, de cante, yo siempre le enseñaba mis obras, ¿no? Y ella quedaba fascinada. Y, y decía, yo tengo ganas de que me pinte una, una obra. Me, a mí me representa el jazmín, ¿no? Y entonces, ella, pues, pues siempre me ha tenido muy en la mente. Y cuando la eligieron, pues eh, fue como decir, esta es la oportunidad de, de que ella eh, me, me coja y me, me haga un retrato, ¿no? Uh -huh. y, y cuando me lo dijo, pues digo, a ver, cuéntame un poco sobre esta asociación. Y ya me la presentó a ella y, y nada, pues me contó toda la historia, todas las actividades que hacen en la coracha. Una asociación que, bueno, es cierto, no solo es la saltación de la mantilla, que durante todo el año hacéis mucho, por ejemplo, el tema de los belenes el tema de... Eh, eh, actuaciones musicales con, porque tenéis también eh, distintos grupos ¿no? eh, en la coracha bueno, en realidad grupos no, no, pero actividades sí que hacemos muchísimas de hecho es que bueno, una, una de las principales es esta, la exaltación a la, a la mantilla, pero también las cruces de mayo los belenes la, participamos en la noche en blanco también hacemos el certamen de tarjetas navideñas para los pequeños. Uh -huh. En fin, que estamos todo el año trabajando en... Muy activo en y en, un, en ese rinconcito de lo que queda de la coracha. Sí, la verdad es que sí, que aquello es pequeñito, pero bueno... Maravilloso. Mucho. Está la odisea, la casa de la odisea y, y vuestra nosotros, casa, sí. la asociación de la coracha. Bueno, eh, a mí me alegra mucho que este año sea la, la musa del cartel y pregonera de la aceptación de la mantilla, Virginia Gámez, porque es una... Eh, gran artista y que además me alegro que cada vez tenga más reconocimiento porque terminó el año siendo eh, verdialera de honor en la fiesta de, de los verdiales 28 de diciembre y ahora pues prácticamente a principio de año pues en este caso pregonera de la saltación de la mantilla. Yo quiero conocer más cosas tuyas. Bueno, tengo mucha información, pero quiero sobre todo que el público te conozca, porque es una chica que eh, ya digo se ha movido, pues ha estado varios años en, en Italia estudiando, eh, es tiene conocimientos de audiovisual, de crea es creador audiovisual, es una enamorada, su pasión en cuanto a la pintura es el hiperrealismo. Ha hecho muchísimos retratos y luego ha estado tres años trabajando en Melbourne, en Australia. Australia, sí. Bueno. Dando la, clases de dibujo. También he hecho de todo, la de verdad, todo. de todo. Estudiando y, y también trabajando. Trabajando, porque es un país que, que, que tienes que, que, que dedicarte a muchas cosas para poder mantenerte, esa es la realidad, para uh -huh. poder mantenerte en un país que, que tiene un nivel es económico bastante, bastante, bastante claro. alto. ¿no? Claro. Y, pero es verdad que todo el tiempo que... que que estuve allí lo aproveché al máximo uh -huh. y, y bueno sobre todo eh, uno de los viajes que hice aparte de vivir tres años y medio en Australia uh -huh. sí. hice uno de los viajes que fue un viaje decisivo uh -huh. porque eh, fue encontrar eh, una conexión con mis raíces vale eh, fue en el desierto de Australia eh, cuando eh, en mitad de un centro cultural escuché la voz de, de una mujer aborigen y me recordó a, a, al, al cante flamenco. Porque, claro, yo buscaba algo en conexión con nuestra cultura uh -huh. y no encontraba nada, porque el nivel cultural de, de, de Australia, en cuanto a historia, uh -huh. pues es, no es como Europa, es un poco más, más, más pobre, ¿no? Sí, Sus, es más reciente. Claro, es muy joven, un país muy joven. Le pasa un poco como a Estados Unidos. Claro, entonces... Es, la historia es lo aborigen uh -huh. qué pasó que yo eh, al encontrar esa, esa conexión con lo ancestral con lo que es el flamenco eh, dije a ver yo he venido aquí para desarrollar mi carrera como pintora pero yo nunca he dejado de ser flamenca que es lo que yo siento que es lo que desde pequeña yo siempre he, he cantado porque es algo que me nace de, de, del alma entonces eh, son dos disciplinas que no puedo abandonar tengo que hacerla entonces tengo un compromiso con estas dos disciplinas uh -huh. y, y llegué a España con la idea de ser como se dice allí full time artist no que eh, a tiempo eh, completo artista artista claro artista plástica profesora de arte diseñadora gráfica licenciada en bellas artes técnico realizador en audiovisuales también el tema de los negocios diplomada en business. business ¿eh? <laughs> bueno, más completo imposible, ¿eh? Y lo de el concepto de pinta ahora lo ha desarrollado lo ha puesto ya en escena en alguna exhibición, algún espectáculo, el tema de que te vea por ejemplo el público. Claro, quiero pintar encontrar esa, y, y esa cantar. conexión, claro. Eso eh, es posible. Porque la obra en sí no quiero dejar el no quiero ubicar en la pintura uh -huh. y el flamenco como algo independiente. Una de las personas que que lo acercó del flamenco sí. mucho fue Enrique Morente, uh -huh. porque relacionó el flamenco con, con Picasso, ¿no? Y, y sus letras hablaban de él, de su obra. Uh -huh. Entonces, lo que encuentro es, como, como pintora, sí me siento como mucho más experimentada, y como flamenca, como cantadora, sé que me queda un largo trayecto, pero me estoy encontrando en ese camino y, y buscar esa conexión que dé sentido. Tanto a la obra, que es algo material, que se quede lo espiritual en una obra física, y lo inmaterial, que es el, el cante, que se unan en un encuentro y que transmita lo que el alma quiere contar. Qué interesante, ¿eh? Habéis hecho un buen fichaje ¿eh? con la autora sí. del cartel este año. <laughs> y la queremos, ya como si fuera nuestra, vaya. Ya la habéis adoptado, ya sí, un, sí, un miembro sí. más de la Asociación por Tradiciones Malagueñas La Coracha. Cuéntanos del cartel, sabemos que se va a presentar. El, el lunes 18, lunes 18. Eh, el lunes de la semana que viene. Este próximo que viene. lunes 18 de febrero a las 7 y media en el Salón de los Espejos. Tendremos la oportunidad de descubrir ese cartel hecho por Beatriz Román, en el que vamos a ver a la musa elegida este año, eh, Virginia Game, y luego ya pues será el, el martes 5 de marzo en el Cervante en el Teatro Cervantes, en esa gala, en ese espectáculo que ellos organizan muy bien, pues el acto en sí del pregón y de todo lo que acompaña al pregón de la saltación de la mantilla. Una duda antes de que ella nos cuente alguna curiosidad, algún adelanto a ver para este programa de ese cartel. ¿Es la primera vez que se da que la musa del cartel es la pregonera? No. Ya no. ha habido antecedentes, ¿no? El año pasado, el año pasado también. La musa del cartel eh, fue la misma que, que dio el pregón. Sí que y fue voy, refrescame, y refrescame María José Santiago ah, María, María, que este María, año presenta María leyes. José Santiago fue el año pasado de la musa y este, este año ella presenta a, a la pregonera presenta el evento Exactamente. Uh -huh. y Diana Navarro también Diana Navarro, y Navarro también, también pregonó también y fue, pregonó, mujer, sí, y fue musa sí varios años sido y en también. cuanto a musa habéis tenido por ejemplo a Pepa Flores a Cayetana de Alba Ah. Baronesa Tyssen puede ser. Sí, también. ¿también? sí también, ¿también, también. Estrella Morente, Estrella Morente, eh, Morente, eh, Estrella Morente Pasión Marisol, Vega. La sí. hija de Marisol también. Sí. María Esteve también la María hija de Marisol, Marisol Celia Celia, Celia, ah, Celia, Celia Flores. Flore. Flore. Pero esa chica tuvo mala suerte, se puso resfriada en cuando hicimos el acto en el Cervantes y no. No pudo asistir, no pudo asistir pero sí si fue estuvo de... ingresada. Eh. Bueno, pues eh, cuéntanos, algún adelanto, ¿cómo va a ser, cómo vamos a... ¿Qué vamos a ver el lunes en el Salón de los Espejos? ¿Cómo va a ser ese cartel? ¿O cómo es? ¿Ya está terminado? Bueno, claro. Está ya entregado incluso. ¿eh? <laughs> no va a estar terminado, sino me va a dar un infarto. <laughs> no estaría esta tarde aquí hablando. Ya, ve. ya Está a ver. entregado ya. Está bien a buen sí. recaudo, ¿no? Guardado. Y ha habido una cosa que cuando hemos ido a hacer los carteles, uh -huh. ha sido dos cosas que ha dicho el, el dueño de, de uno Copicentro. de los de Copicentros, sí. de los sponsors, eh, ha dicho. Hostia, esa Virginia Gámez? Sí. Ya es mi, muy amiga mía, digo, sí. día, pues ya buena señal, sí. ¿no? Y después las manos ha dicho que Dios parece una foto, ¿no? Que bien. se sale del cuadro. Entonces, esas dos cosas que lo tenían muy en la mente. Conseguido, objetivo conseguido. Sí, porque ha estado en la calle y lo primero que han dicho, sí. o sea que buena bien. señal. Qué bien. Qué Pero bien. bueno, estoy abierta a todas las críticas porque la mm. crítica es buena. Y la obra en sí ha sido muy transformadora. Porque realmente una creación lo que hace, eh, si no te transforma, no has av no avanzado. Y cada obra que he hecho ha sido que ha muerto una parte de mí y, y ha renacido otra nueva. ¿no? Uh -huh. Pero el, mi objetivo era transformar eh, todo eso en luz. Y ese cuadro tiene mucha luz, que es lo que Virginia tiene. ¿no? Eh, esa alegría y ese desparpajo y esa y, y, y buena armonía que ella transmite. Entonces la obra en sí es hiperrealista, pero hay una parte muy expresiva también que yo creo que hay una parte mágica que lo, lo puedo. Oye, fíjate, estoy, es que ahora mismo estoy viendo el cartel de la Semana Santa ¿eh? de este año. Lo habrás visto, me imagino. Sí, Ahí lo tienes. Sí. Lo has visto. Eh, yo como, como persona joven que, que tú eres, eh, tu opinión, ¿qué, qué te parece, a ver. ¿Tengo que opinar? Si quieres. <laughs> me parece interesante conocer también la visión de una persona joven. Eh... Espérate, voy a hacer una cosa. Tú sigue hablando que voy a ir a por él, porque, porque para el que todavía no lo haya visto, sí. pues que lo vea. Aunque son muchos los malagueños que ya habrán visto el cartel. A mí no me disgusta, ¿eh? No me disgusta, aunque reconozco que hubiera estado Ahora te digo yo, mira, a ver si coincidimos o no. Tú dime qué te parece el cartel. Yo creo que el concepto pictórico. Sí. La pintura está. O sea, la virgen es perfecta, ¿verdad? Eh, eh, el, a ver, muy la realistic. pintura está, sí. el color está en su sitio y la composición está. Uh -huh. Y es cierto que ha sido muy criticado por el tema del fondo. Del grafiti, de las sí, letras, ¿no? que lo he escuchado ya varias veces. Pero si, pintor... la, si la pintura está y el pintor ha creído oportuno uh -huh. ponerlo, pues su, reta, su razón tendrá lo explico yo muy bien desde luego dijo yo que también que... Eh, esta imagen por las zonas por las que pasa por la ciudad pues es cierto que hay pues... graffiti en los murales en las pues paredes. ya está ya está es verdad que a lo mejor el color posiblemente no encaja mucho el color de ese de ese de graffiti no encaja a lo mejor posiblemente con, con, la, con la virgen no pero uh -huh. si él lo ha decidido ha tenido que ser así por alguna razón uh -huh. sabe entonces si, si en las, yo creo que las cosas pasan por algo claro yo creo que no es una desde luego no es un marcartel, no mar aunque sí. Y yo no soy un entendido en arte, a ver qué, qué te parece a ti. Pues solo también podéis opinar, ¿eh? Sí. eh fíjate, a mí lo que, me, lo que más me choca es el contraste entre las letras de graffiti y una imagen tan realista. Respeto la intención que ha tenido el pintor y no me parece de verdad un marcartel, pero sí si me hubiera parecido a lo mejor todavía más eh, innovador. El que hubiese sido dentro de un respeto que tiene que tener un cartel anunciador de una Semana Santa, que toda la obra hubiera sido con la técnica de graffiti. Aunque sea respetuosa, y, pero que, que hubiera sido pues, con la técnica de graffiti anunciar la Semana Santa. Eso sí hubiese eso ya sido. sería o, muy innovador, ¿no? A ver, eso sería, por ejemplo, que te digo yo, Bellin, ¿no? Que es sí, hombre, un, sí, un, un gran grafitero. Pues. sí, sí. Pues sí algo, algo así. Uh -huh. Pero si él es un artista realista, sí pues. Bueno es que el arte puede tener lo que él quiera, ¿sabes? La interpretación al final es libre. Claro. Cada uno no le puede dar la interpretación que. Claro, es. claro. Lo que lo que es verdad que para mí esas letras del graffiti uh -huh. son de las que menos me gustan. Uh -huh. Hay letras tipografía, pues, más más novedosa, con más estilo, con, Te ¿sabes? gustaría presentarte algún día porque tú sabes que el, el, en la feria pues se hace un concurso para elegir el cartel y son los ciudadanos los que los que votan últimamente se están decantando mucho los, los ciudadanos por, por diseñadores gráficos no que hacen sí. un, una composición y al final es el cartel elegido pues por votación a través de internet tú te has presentado te gustaría presentarte algún año tú eres diseñadora gráfica también sí bueno yo ahora mismo que estoy centrada en la pintura, en la pintura. y me ocupa todo el tiempo uh -huh. presentarme a concursos pues todo lo que sea interesante estoy abierta uh -huh. Bien. Pues Beatriz te deseamos todo lo mejor desde luego talento eh, como yo decía incuestionable tienes un talento impresionante hemos visto algunas de tus obras y a través de redes sociales la gente cómo puede contactar contigo porque tienes un perfil en Facebook con mucho contenido sí eh, bueno eh, lo hice Instagram Instagram sobre Instagram. todo tiene más más tiempo pero Facebook desde hace seis meses, pero uh -huh. voy subiendo sobre todo mucha información en Instagram. Uh -huh. eh, Puedes buscarme por B-Roman, pero es B-E-Roman-Bajo. Uh -huh. y, y en Instagram subo muchas historias sobre los trabajos que voy haciendo y, y demás. Y, y el cuadro a partir del lunes estará en todos los sitios. Y lo veremos lo veremos sí. por la ciudad seguramente anunciando en sí, muchos espacios sí, sí. Pues esa saltación de la mantilla el martes. 5 de marzo. De marzo. ¿Eh? Para las entradas, para los que estén cebalo. interesados en adquirir entradas, hay distintos precios en función de, de la ubicación que queramos para sentarnos en el teatro y a través de la asociación de la coracha, llamando al teléfono, eh, Isabel. El 951 35 47 87. Eso, el 951 35 47 87. Y si no, en el info arroba asociación lacoracha.com. La coracha, eh. Pueden pedirlo. Pues eh, eh, Isabel, Mari Carmen, eh, Beatriz, muchas gracias por venir al programa. Realmente, gracias. Eh, a ti. gracias. gracias y ser. nosotros ahora continuamos, nos vamos a ir, fíjate, seguramente conocerás el Museo Jorge Rando, que lo tenemos aquí cerca, de expresionismo, ¿verdad? Pues el maestro Jorge Rando abre también la exposición a otros artistas y en este caso tenemos una exposición durante estos días muy interesante. Vamos a ver, eh, nos lo cuenta nuestra compañera María Delgado. La exposición Maternidad de Senonas Barnauska, comisariada por Ina Mindius y cofinanciada por el Consejo Lituano de la Cultura, llega a la Sala 1 del Museo Jorge Randon de Málaga Capital, una muestra que podrá verse hasta el 30 de mayo. ...nacido en 1923 y fallecido en 2010, Senonas Barnauska es uno de los pintores referentes del expresionismo lituano. La maternidad, que ha sido un tema muy presente en su producción artística, Recurre una y otra vez a esos momentos que condensan en sí mismo la complejidad de la naturaleza humana, como el vínculo de una madre con su hijo. El pintor recalcaba su interés y admiración por esta relación en la que podía contemplar la belleza del amor y la crueldad del dolor, cuando se les condena a una vida de sufrimiento. Así, desde el Museo, han recordado que no se puede obviar que Barnauska tuvo que vivir y crear en tres épocas la Segunda Guerra Mundial, la República Socialista Soviética y la nuevamente recuperada Lituania Independiente. En su obra se entremezclan la tradición de la Escuela de Arte de Kaunas, impuesto por los soviéticos, y la creatividad espontánea y natural del artista. Los periodos que abarca la exposición coinciden con periodos de modernización de la pintura en Lituania. En esta muestra se pueden recorrer la época y política de un país a través de los diferentes significados de su obra, mediante los caminos de la vida de las mujeres que se presentan trágicos, majestuosos y eternos, caminos llenos de esperanza y desesperación. Los tiempos cambian, pero las mujeres se encuentran en la misma encrucijada, dar a luz, cuidar y enterrar. Las figuras de las madres y los niños son presentadas desde una amplia gama de ángulos que transmiten posturas tristes, melancólicas y marcadas por el dolor de un mundo de necesidades. La simplicidad de las miradas, protagonistas de cada obra, capturan el toque sensible, nostálgico, que detona cuando percibes que no sonríen. Ahí queda esa exposición, esa natura cultural, que hemos querido también poner esta tarde al programa. Recomendamos siempre pues, la visita al Museo Jorge Rando, que desde luego es un revulsivo para este barrio y para esta zona del centro de la ciudad por las innumerables eh, pues, eh, actividades que hacen, además todas gratuitas. Y un museo también cuya entrada es gratuita de lunes a sábado. Bueno, nosotros ahora vamos a abrir como solemos hacer prácticamente todos los jueves nuestro debate de qué parte estás con este espacio. Terminaremos el magazine de, de esta tarde, de hoy jueves, y vamos a hablar de un tema que... A mí me parece interesante y creo que nunca habíamos tratado ¿no? en, en el programa el derecho de admisión. Eh, el derecho de admisión en restaurantes, hoteles, transporte público, de mascotas. Es cierto que en otros países pues llevan una ventaja o están bastante adelantados en este tema y son más. Eh, pet-friendly, que le dicen, como amigos de, lo, de las mascotas, ¿no? Hay. Bueno, otros países como puede ser Italia, Francia, Alemania especialmente. en el que son muchos los restaurantes, los hoteles que permiten. Pues el acceso de, de las mascotas con, con sus dueños, siempre y cuando pues haya un comportamiento cívico por parte de los dueños, más que por las mascotas, ¿no? que, que tengan a sus mascotas controladas, que entren pues con una higiene no esas mascotas. Aquí en España realmente nos queda mucho hasta alcanzar esa cota, si es que algún día queremos llegar a ella. Para debatir sobre este tema, y la pregunta que lanzamos directamente es la siguiente, ¿hasta qué punto deben o no tener derecho los propietarios de hoteles, restaurantes y... Establecimientos públicos en general y el transporte público de vetar o no el acceso de los dueños con sus mascotas. Vamos a saludar a los colaboradores de hoy, a nuestros contertulios de hoy, nuestro eh, autónomo y militante de Cilus, José Antonio Pérez. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Diego. Saludamos también al portavoz de eh, IU Málaga para la gente en el ayuntamiento de Málaga nuestro amigo Eduardo Zorrilla bienvenido Eduardo muy buenas tardes Diego buenas tardes y eh, bueno pues conocida por muchos espectadores de esta de esta casa porque sobre todo en su faceta como creadora audiovisual pero también nos consta que es muy animalista amante de los animales de hecho alguna obra suya la ha destinado eh, los beneficios pues para protectoras y para entidades mm. que protegen a los animales María Flores bienvenida buenas tardes Diego muchas gracias, gracias por estar por esta bien, tarde bien. con nosotros ¿eh? Bueno, eh, vamos a lanzar ya la pregunta a nuestros colaboradores. Pensáis hasta qué punto eh, un establecimiento privado, un particular que tenga un restaurante, un hotel o una empresa de transporte público, pues tiene o no derecho a vetar a un animal con su con su dueño, siempre y cuando ese animal, pues se, sepa comportar y esté pues eh, con unas condiciones eh, higiénico sanitarias pues correctas, con su vacuna, que no huela mal, que se sepa comportar, que esté controlado por, por su dueño, José Antonio pues en el principio has hecho bien una distinción que es me parece que son dos problemas completamente distintos si es un negocio privado, un establecimiento abierto al público, uh -huh. pero que es privado de los servicios públicos, son dos problemas distintos y se, y, se, y yo creo que hay que abordarlo de dos maneras distintas. En cuanto al primer caso, yo eh, siendo muy pesado, ya lo sabe, tengo que pronunciar la palabra primero, libertad, la libertad del empresario de elegir qué tipo de cliente quiere. Uh -huh. Me, hay otro tipo de discriminaciones y no pasa nada hoteles que no admiten niños hace muy poco le comentaba fuera de cámara que estuvimos en uno y bueno no nadie no creo que haya en cuanto aparte eh, el, el empresario eligiendo el tipo de cliente que quiere también está renunciando a otro tipo de clientes me decía acordado, por ejemplo que en mi propia casa hay una alérgica a los perros yo siempre he tenido perros me he escuchado, yo he tenido perros muy grandes siempre he criado mastines y yo mismo me he tenido que discriminar evidentemente con un mastín no puedes entrar a un bar a tomar café en fin, yo creo que es un problema muy complejo y que deberíamos de evitar poner, y lo siento Eduardo, poner demasiado en manos de políticos porque se nos complica, todo la, se nos complica mucho la cosa. En cuanto al transporte público, evidentemente perro guía, pero yo lo que sí quería es eh, añadir que se podrían añadir otro tipo de situaciones que van más allá del perro guía en el que una persona necesita ir acompañada de su perro. Y dicho esto, claro, eso supone eh, adecuar transportes, uh -huh. eh, separar personas, que puede haber alérgicos, que puede haber personas que tienen fobia a los animales. Y, en fin, el conjugar los derechos de todos es siempre un trabajo difícil. Fijaros que no existe tampoco, existe una, una ley de protección animal, que luego hay que ver que si se cumple o no se cumple, que eso también es importante, pero la legislación a nivel autonómico difiere de una comunidad a otra, porque, por ejemplo, en Andalucía, si nos vamos a la legislación, en principio no se debe acceder a un lugar público con una mascota, salvo que el dueño del establecimiento eh, lo permita. Pero la legislación andaluza eh, establece que si lo permite, debe contemplar en la entrada de ese establecimiento un letrero que diga admitimos mascotas. No vale con que el dueño de ese hotel de ese restaurante admita mascotas y no lo indique con un cartel en la entrada. Sin embargo, por ejemplo, en Castilla y León eh, es igual que en Andalucía, en cuanto a que en un en lugar público no debe entrar una mascota, pero si el establecimiento no lo permite, debe, eh, debe figurar un letrero diciendo no admitimos mascotas, porque si un establecimiento en Castilla y León no lo indica, una persona libremente puede acceder con su mascota ya que no está viendo el cartel que dice mascotas no admitidas. Deberían de, a lo mejor de hacer algo un poquito más... Eh, en conjunto, ¿no? que tuviésemos una yo legislación creo, común. Yo creo que en este caso la realidad va siempre un poquito corriendo por delante de la propia legislación. Porque sí. cuando uno reserva un restaurante, una habitación de hotel, ya en la propia página web del hotel te admite, te pone claramente si admiten mascotas o no se admiten niños. O, uh -huh. Eduardo. Bueno, la realidad va siempre, no solo en este caso, siempre va por delante de, de, la, legislación. de la legislación. Decía José Antonio, lo siento, Eduardo, lo, esto no debe estar en <laughs> mando político. Bueno, yo soy abogado, ¿no? en política <laughs> estoy. Eh, de temporalmente, manera temporalmente. Eh, bueno. eh, Mi dedicación, mi profesión es la de abogado. Ahora sí entiendo que este tema, como otro, debe estar regulado. Y las normas, convendrá conmigo, tú que eres un defensor de la libertad, pues lo deben de hacer quien le corresponde, los parlamentos o la ordenanza de los ayuntamientos, salvo que sea esto una dictadura. ¿no? Eh, aquí tenemos una legislación andaluza mmm, y una ordenanza municipal en la que lo que se establece es que está prohibido en los establecimientos que se dedican a la manipulación, a la venta de, de alimentos uh -huh. o a la tenencia, eh, en los espectáculos públicos y instalaciones deportivas y en concreto en la ordenación también en la, orde, en la orden, perdón, en la ordenanza municipal de bienestar, protección eh, y tenencia de animales, tenencia responsable de animales, que es nueva relativamente de 2017, uh -huh. se establece también la prohibición de que puedan acceder a los parques infantiles. Eh, el, yo creo que la, la legislación en España es verdad que va siempre por detrás, ha ido avanzando, estamos todavía lejos de otros países europeos, pero ha ido avanzando en los últimos años, hay cada vez más personas que tienen mascotas. ...un estudio de hace poco en Málaga que cifraba en unas 70.000... ...las mascotas que puede haber, no todas son perros... ...pero una gran parte de, de ellas sí... ...y tiene que irse adecuando también la normativa... ...pues a, al uso responsable también de estos animales... Uh -huh. ...tanto la legislación andaluza como la ordenanza municipal... ...lo que vienen a establecer en el resto de establecimientos locales... ...que se puede prohibir, pero esa prohibición a diferencia de antes... Tiene que estar autorizada por la Administración. No vale poner uno un cartelito y decir que da prohibido la entrada de perros. Eso vale para un hotel, para un restaurante, para un bar. o para un banco. O sea, ¿no? la prohibición, aunque lo contemple la legislación, pero en Málaga, en Andalucía, hablamos de... En Andalucía, en Andalucía... Y la ordenanza se ha hecho igual que la, que la, que la, la ley autonomía. andaluza. de 2003. O sea que la legislación contempla que la mascota no puede entrar en un establecimiento público. pero además esa prohibición sí. tiene que estar. Eh, reconocida es que yo creo que es al revés ah. el, el, se, se permite la entrada salvo prohibición ah, vale, expresa vale. y vale. esa prohibición sí. expresa tiene que estar autorizada administrativamente no vale con que ponga un cartel y en cualquier caso se establece una excepción a todos los casos sí. incluso para el transporte público que es el caso de los perros guías. Uh -huh. eh, yo creo que que debe de todavía se puede avanzar más en algunos aspectos pero coincido sí. con lo que decía José Antonio también hay que tener en cuenta mmm, que hay personas alérgicas también a los animales. Yo en mi casa también tengo un hijo alérgico en concreto al perro y al, y al gato. En fin, en ámbitos muy cerrados, en ámbitos que hay que convivir con animales, sí o sí, si se permitiera como el transporte público, uh -huh. pues puede causar un conflicto de derechos y de uh -huh. intereses. ¿no? María. Bueno, pues mira, eh, como sí que estaba comentando aquí el compañero, el, según lo que es la normativa de la Junta de Andalucía, de la comunidad autonómica, sí que tienen derecho a, mm, a entrar en los establecimientos salvo prohibición expresa. Uh -huh. Entonces, lo que sí, o sea, si no hay un distintivo que lo prohíba, pueden entrar salvo en los comercios en los que se manipulen alimentos o se. pues eso, se cocine o uh -huh. se preparen. a no ser que el propietario titular del establecimiento indique, por ejemplo, estamos hablando ya de bares, restaurantes y demás. Pues si esta persona eh, quiere que a su establecimiento acudan las mascotas, pues eh, lógicamente, pues lo, lo indicará, no con, indicará un con un cartel. Uh -huh. Eso sí, las personas que no quieran que no quieran que las mascotas, eh, digamos, puedan acceder a un establecimiento que no sea del ámbito tipo alimentación, eh, no vale componer un cartel hecho a mano o que se lo haya hecho un amigo, que lo haya, uh -huh. no, eso no vale, tienen que ir al organismo al organismo competente, en este caso aquí en Málaga es la Cámara de Comercio. El, el no, área de comercio. El área de comercio. Del, comercio, del ayuntamiento de del Málaga. que le tendrá de que reconocer ese derecho de que en su negocio no entren mascotas. Exacto, uh -huh. es lo mismo que pasa con el derecho de admisión, que también sí. tiene que estar regulado. Y... A mí lo que me llama la atención es que bueno. ya no vamos a hablar de otros países, sino aquí en, en nuestro ¿Ah, propio sí? país, es que uh -huh. la, eh, es muy, la situación de verdad difiere mucho entre una ciudad y otras ciudades, porque sí. en el transporte público hay ciudades en las que ya no solo los perros guías, que eso está más que justificado, y aquí en Málaga, por supuesto, se permite. ¿no? Eh, además, que por ley, una persona invidente que tenga un perro guía tiene derecho a acceder a un restaurante, uh -huh. a un autobús, a un metro, a un tren. Pero eh, la situación difiere mucho entre una ciudad y otra porque hay metros en, en otras ciudades de España en el que se permite la entrada de mascotas siempre y cuando se comporten bien con sus dueños. Y aquí, por ejemplo, yo eh, os hablo de lo que conozco, que es el, el, el metropolitano, el autobús metropolitano que va desde La Cara, desde Rincón hasta Málaga. Ahí te permiten el que tu mascota viaje en el autobús, pero no puede ir donde van los pasajeros, no. tiene que ir en el maletero. Uh -huh. Entonces, claro, es una situación... ¿Qué dices eso? tú, hombre, meter en el maletero cerrado, a oscura, a un animal en un transportín? Si ya va en un transportín el animal, tampoco puede ir conmigo en el transportín. Quizá a lo mejor entiendo que es la visión. Eh, yo aquí estoy como presentador, pero también opino un poco en este debate porque me interesa. Yo aquí también estoy opinando un poco como dueño de, de una mascota. Sí. Entiendo que el que no tenga mascota, pues a lo mejor dice, bueno, pues hay asuntos más importantes y más relevantes. Pero que creo que a mí me gustaría más que vetar, que se vete, que se prohíbe, que se elegirle abogar un poquito por el civismo y por el buen comportamiento y yo creo que hay mucha gente que sabe llevar bien a su mascota y, y no tiene por qué, y el que no se comporte bien pues se le echa del establecimiento, mi opinión, perdón Uy. Eduardo, Eduardo, sí. no ocurre lo mismo lo que tú dices con los aviones no y son también. En líneas internacionales y en son... los aviones también tienen que ir en cabina salvo que sean pequeñitos creo, no los pequeños les dejan en, o sea, van en en, en en bodega, en la bodega los grandes y los pequeños y también las... tienen que ir en bodega o pueden sí, ir en cabina, también bien, ¿no? en, su... en su transportín en su transportín, exactamente. Uh -huh. Y estamos hablando de muchos casos de países de los que hablábamos que van por delante de nosotros en legislación. Uh -huh. Hombre, yo creo que en el transporte público, cuando son habitáculos pequeños, puede haber conflictos de derechos, como decía. Por temas de alergia, y, ¿no? Por temas de alergia, por ejemplo. Uh -huh. Por temas de alergia, por temas de fobia. En cuanto a lo del transportín, yo lo he observado alguna vez y me parece un sufrimiento terrible para el animal, porque hay líneas de autobuses que son viajes muy largos. Y yo de pensar 8 o 10 horas, una, un animal metido en una bodega oscura de un autobús tiene que ser, tiene que ser desagradable para el bicho. Pero en fin, lo que comenta Eduardo, que son conflictos de derechos y deberes y deber que tenemos que ir armonizando. Es, y, es, muy, y así difícil, vamos haciendo es muy difícil conciliar, ¿no? A ver, eh, cuando estamos hablando de los derechos, los derechos, a ver, eh, se puede regular, se puede regular en favor de todos, siempre el animal si puede ir en un transporte, De hecho, aquí en Málaga sí. Si, en, está digamos eh, según lo que es la empresa es la que regula pero yendo en su transportín no debe de haber ningún problema por ejemplo lo que es en Renfe pues hay eh, unas zonas donde el animal pues va eh, normalmente a la entrada de lo que es el vagón, pues hay unos asientos habilitados exacto, para pasajeros más, que tengan mascotas, ¿no? Ay, es, no, no más que es un espacio reservado es un mascotas, espacio ¿sí? donde pueden ir. Ah, Entonces, bien. claro, yo creo que aquí el derecho debe de, debe de, digamos, debemos de ser un poquito también más condescendientes. No debemos de ser tampoco tan sabes, tan, yo tan me, egoístas yo, en parte, sí. también las mascotas tienen derecho. Y también yo quería hacer un sí, inciso sí, sí. porque cuando hablamos de los perros guías, de las personas con, pues eso, discapacidad visual, visual Ahora ahí estamos muy atrasados porque hay personas con diversidad funcional. Estamos hablando de los perros de asistencia y estas sí. personas están teniendo muchos problemas porque no les dejan... Claro, no les efectivamente dejan. lleva razón María eso porque hay personas... Sí, sí de acuerdo vez, con ella, vamos. Se está hablando cada vez más porque hay personas que no son invidentes, pero que los perros lo tienen por refuerzo emocional, sí. pues personas sí. No sí. han hay sido personas víctimas a... de determinadas sí. cosas que sabemos Niños todos autistas. Sí. Niños hay, autistas. A eso me refería yo antes cuando he comentado eso lo de, hay que regularlo, de esto es urgente. Hay personas que lo necesitan con una capacidad incluso de movilidad muy reducida uh -huh. y los necesitan vamos tienen que ir con ello entonces esto no está regulado mira hay una hay en España la verdad que son muy poquitos los hoteles que permiten eh, mascotas y sobre todo las cadenas que todos conocemos cadenas de hoteles muy conocidas yo creo que ibis y poco más por lo visto el dueño de ibis creo que es, que es un amante de los animales y tiene mascotas según me, me han comentado no eh, pero yo creo que también que los empresarios yo entiendo, fíjate, no quiero ser tampoco extremista en este tema, ni mucho menos, pero entiendo que en el interior de un restaurante puedo entender sí. que puede ser un problema pues por tema de alergia, de que le incomoda a personas que oye, dice, a mí no me gustan las mascotas, voy a cenar o a almorzar a un restaurante, y resulta que en la mesa de al lado pues hay un perro y, y me siento incómodo, porque, y tiene todo el derecho al mundo ese cliente. Pero, por ejemplo, en una terraza, a mí me ha llegado a pasar, y la mayoría de los restaurantes con terrazas dejan, aquí sí, en Málaga, ¿verdad? Claro. Dejan. Pero yo sí que he visto contra en la misma cala de morado donde yo vivo, hace años fui a un sitio eh, con una terracita y no querían la mascota. Pues ya no he vuelto a ese sitio, están perdiendo un cliente. Y estamos hablando que es la terraza de un restaurante. En este caso, tanto el restaurante como el hotel tienen la posibilidad de autorizarlo. de autorizarlo, de, de no prohibirlo. De no prohibirlo. Eh, si no lo hacen, es por una concepción empresarial, un cálculo que hacen ellos que creen que no les conviene, yo creo que cada vez les va a convenir más a los establecimientos puesto que cada vez hay más personas con con mascotas. Es que en España está muy asentada la cultura de, del perro como uno más de la familia, uno más de la familia, y cada vez más y estamos más concienciados con el tema del, del tema de los excrementos y de no ensuciar la ciudad. Yo creo que, que en ese sentido se ha avanzado bastante, ¿no? Que ya son muy pocas las personas que no recogen los excrementos. De, de sus mascotas y, y. Tenemos todavía un problema ahí bastante arraigado. Hay un problema, yo creo que de concienciación y de campaña. Faltan campañas de tenencia responsable, de concienciación y además también facilitar un poquito porque muchas veces lo que mucha gente se queja es que, que vas a recoger la caca y tienes que andar medio kilómetro donde depositar. No hay espacio donde depositar la bolsita con el excremento. Hombre, pero papeleras málaga tiene bastantes papelera. papelera, <coughs> papeleras. Papeleras en los paseos, digamos, las calles principales sí hay muchas, pero luego te metes por barrio uh -huh. y por barriadas y no hay tantas. Tú pedirías más papeleras. Yo, yo pido más papelera. Y además incluso también. Eh, vale que una bolsita no vale mucho. Uh -huh. Pero yo qué sé, campañas y. sobre precisamente eh, la recogida de excrementos. hacer también mm, un 50-50, ¿no? Vamos a ver, el ayuntamiento le vamos a dar al ciudadano, un, ya no digo que bueno que estén regalando la bolsa, sí. pero vamos a darle una serie de facilidades para que puedan estar, eh, digamos, yo te conciencio a ti para que tú recojas la caca, pero yo te voy a poner papelera, te voy a facilitar que tú estés eh, realmente eh, eh, colaborando en mantener la ciudad limpia. Hay gente que, que, bueno, que es lo que te digo, que va con la bolsa medio kilómetro o hay gente que pues eso. Aunque la obligación de todo, eh, porque la animalito... Sí, no, 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 no justifica el no que justifica, tenga una papelera un poco más no lejos, el que tú digas no la recojo no. porque resulta que tengo que andar un poco más, no lo justifica. Aparte de que es sancionable. Claro, por supuesto. Es eh, sancionable eso está... y para eso están las sanciones y, y es una asquerosidad. Bueno, tú tienes que ayudar sí. a mantener la ciudad limpia. Eduardo, que está dentro del ayuntamiento, en este caso eh, como uno de los grupos de la oposición, eh, con lo que ha dicho María, no sé si estás de acuerdo, si estás en desacuerdo, ¿crees que faltan más papeleras en Málaga o hay suficiente? Es verdad que hay zonas que faltan papeleras. No todas las calles están igual y no todos los espacios públicos, parques, etcétera, tienen el número adecuado de, de papelera. Hay una novedad también importante, bueno, novedad, estamos hablando de la ordenanza que desde hace ya un par de años, ¿no? de 2017, que establecía, eh, al igual que se hizo en otras ciudades, la obligación. De, de, de registrar el ADN de las mascotas en, en Málaga, en el municipio de Málaga. Tengo entendido que, que han sido muchas las familias que no lo han hecho todavía. Sí, hay todavía muchas familias que no lo han hecho. Es requisito además para poder usar los parques caninos. Uh -huh. Y también, tiene también dos finalidades, o sea, hacía con dos finalidades, porque esta es una propuesta que hicimos la oposición hace ya años y el equipo de gobierno rechazó uh -huh. y luego la, la puso en marcha. En, en la ordenanza de 2017 tiene dos finalidades: el, la protección del propio animal, si al se maltrato, pierde, o si se, se pierde, si se abandona. Claro, etcétera, porque, el micro, porque el microchip se lo pueden arrancar, claro. pero el, el ADN, una vez que esté registrado ese claro. perro, se sabe a quién pertenece, dónde vivía, dónde vive y todo. Claro. Información? Y luego la posibilidad de sancionar las actitudes incívicas de no recoger los excrementos. Fíjate, creo que recientemente eh, o, o en breve se va a cambiar de empresa. La empresa que hasta ahora hacía ese análisis de, de los excrementos para averiguar pues, a qué perro y a qué familia, a qué dueño pertenecía ese excremento dejado en la vía pública, creo que la empresa pues tenía un margen de error relativamente importante y, y van a cambiar de empresa que tiene otra metodología para que sea más eh, certera ese análisis, más certero y se consiga. Pues, oye, excremento que se recoge, excremento que se, anal que se analiza y excremento que claro. tiene sanción porque se sabe a quién pertenece. Eh, es un contrato, el que se tiene con el ayuntamiento, un contrato de servicios uh -huh. con esta empresa que tiene que renovarse en su plazo y afortunadamente este es un tema en el que, como otros, pues va avanzando uh -huh. eh, técnicamente, el, tanto la, el margen de, de acierto, uh -huh. el margen de exactitud en los análisis como también disminuyendo el precio de esos análisis, que en uh -huh. principio era uno de, de las pegas que se ponía a implantar este sistema, era el coste uh -huh. del análisis de, del ADN, ¿no? Y entonces, pues, cuando se renueve el contrato, pues, de una forma abierta y podrán optar pues otras empresas, pues se, seguramente se puede tener un mejor servicio y probablemente también a un coste menor. Uh -huh. Oye, hablando de eh, realidad distinta en, otro, en otros países de nuestro entorno, ¿pensáis que a lo mejor dentro de, no sé, muchos años, pues aquí en España, por ejemplo, ocurrirá lo que ocurre en algunos países? No vamos a generalizar, pero sí que en algunos países, en Alemania, en Italia, hay contados supermercados, pero que abren algunas horas de la semana, pues a lo mejor a partir de las 10 de la noche que cerramos, pues de 10 a 12 los dueños pueden entrar en su, con sus mascotas a áreas comerciales. ¿Vosotros pensáis que esto algún día se va a llegar? En nuestro país, o es algo impensable eh, tal cual está la cosa, la legislación? ¿Esto? Yo creo que debería, y yo, desde luego, si fuera empresario de la distribución de alimentación, me le daría por ello, porque es un, es un nicho de mercado, evidentemente. Antes tú nos has dado, Diego, el ejemplo de lo que yo he dicho al principio de todo. Y llegaste a una terraza con tu perro sí. y no pues no y has dicho no he vuelto a entrar ahí, evidentemente. Y no tengo nada en contra del sitio. Lo no, único que claro que digo, bueno, si a mí me gusta pasear con mi perro, y, y, y cada vez tenemos menos tiempo también para pasear con nuestro perro, entonces también hay que conciliar el tiempo del trabajo, el tiempo de ocio. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Si tiene una mascota de poder, sin molestar a nadie, por supuesto eso, sin molestar a nadie, de disfrutar del ocio con tu familia y con tu mascota que es parte de tu familia. Si en una terraza no me dejan sentarme pues yo le deseo lo mejor pero no vuelvo me voy a otra y eso después de, de a lo que yo digo que normalmente la, el cliente elige su, sus proveedores y el, y el empresario elige a sus clientes y nuevamente se regula todo solo cuando no llegamos a, no llega a regularse todo solo es cuando debe de, de, de intervenir la legislación evidentemente se pueden crear áreas también donde se pueda estar con la mascota y además yo creo que además a nivel turístico hacer crear rutas donde tú puedes estar con tu perro eh, y donde guías donde tú puedas estar en ese sentido eh, más que ruta y guía y, y guías ya, ya elaboradas el donde imagínate eso sí. a nivel internacional la de turismo que Hombre, puede atraer yo creo que a yo creo que un destino turístico que se convierta en un destino eh, pet o dog friendly o mm -hmm. cat friendly o eh, bueno pet lo reúne todo. Amigos de las mascotas, yo creo que eso es un puntazo porque eso sí, atrae sí. a, a gente. muchísima gente. Yo quería aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid. Vamos y ya que hemos hablado de caca de perro, eh, una cosa que también he visto por ahí en algunas ciudades, una costumbre que es los perros tienen una orina muy fuerte sí. y dejan la fachada absolutamente marcada, la rueda de los coches, no digamos. Eh, lo he visto con la botellita de agua, digo, esto es muy yo, yo lo hago desde hace tiempo y fíjate, lo hago porque tú conoces a Mariola Aguilar, sí, claro. nuestra colaboradora, que ya tiene, eh, creo recordar que tiene dos perros, y hace como tres años se lo vi. Yo entonces no tenía, no, hace más, porque si mi mascota ya tiene, mi perro tiene ya cinco años, pues haría seis o siete que le di a Mariola. Y digo, si algún día tengo mascota, yo voy a ir con mi botella. Y siempre, por costumbre en casa, salimos con la bolsa y con la botella porque es que no cuesta trabajo y en el orín depositas un poquito de agua y oye, eh, la verdad que se agradece porque sí, luego sí. eso evita malos olores. Y traído por el mismo pisuerga, aprovecho ya que está Eduardo aquí, está muy bien las cacas de los perros y lo de la orilla de los perros. ¿Cuándo servicios públicos distribuidos por Málaga Uf, para personas? Eso lo hemos reclamado mucho. Porque, Porque además las personas que nos visitan, turistas claro, y demás, es, es una de las cosas que más le extraña de nuestra ciudad, uh -huh. la ausencia de servicios públicos. No sé, quizás porque son una ciudad mediterránea como otra. Bueno, no lo sé. Antes había Hay en el paseo del parque, yo me acuerdo que era yo sí, chiquitilla, claro, sí. y ahí entonces había en el de los paseo. Pocos que había, que claro, había, han y había una señora siempre allí que estaba claro. y, tenía, y, y tenía para tenía para Yo estoy mirando lo de ahora. Eso antes Antonio. había. Había, y eso se ha quitado. Y eso ya. Se ha quitado, sí. ahora ¿no? mismo, quien quiera usar un servicio en Málaga claro. tiene que consumir. Si no consumes. Y, pues y hay, si que hay que al pasar, establecimiento, hay que pasar te pueden sonar o te pueden prohibir claro. ir al servicio si mm. no estás consumiendo. Y con los animalitos, pues lo que. En países pipican. más civilizados existen servicios en no. las calles. Y hay, la hay veces que de... yo mmm, lo sé por edad y por condición. que pensamos que son personas incívicas cuando vemos a alguien en una esquina, ¿no? Hay personas que no pueden. Claro necesitan no. urgentemente un servicio público. Sí, porque no a lo mejor no pueden permitirse una consumición. Claro, entonces yo, eso sí que lo veo yo un derecho fundamental, que los ciudadanos tengan en la, habilitadas las vías públicas, uh -huh. sitios donde puedan hacer sus necesidades. Yo me he quedado asombrado en ciudades, en unas cabinas que vi en una ciudad en el sur de Francia, en Pocre que era, autolimpiables, sí. que yo sé sea, que cuando sales, sin moneda ni nada, absolutamente gratuita, te tienes que esperar y cuando entra, bueno, esto como es, claro, es que lava la cabina entera por dentro higiénica y está Y después pues se irá a eh, de otro, de otro sí. sistema. Pero perfecto. a mí me gustaba la figura de la señora que había ahí siempre. Sí. Porque eso estaba impoluto. Impecable, eso sí. era sí. impecable bueno, pero María, ahí en ese caso... Por trabajo. Ah, trabajo, pero también es verdad que hay, eh, eh, conlleva un coste <coughs> para la persona que a lo mejor tiene la necesidad de ir al servicio y no se lo puede permitir. Pero gratuito, claro. a esta persona no cobraba por imposición, ah, era por voluntad. Era la voluntad. Yo recuerdo. Bueno, bueno pues en ese o caso, mira, un, un sistema mixto. En lugar una de una cosa, máquina autolimpiable, ponemos a un personal, persona, tanto mujeres como hombres, que, claro, que todo hay que abogar por lo por lo misto, pues sí, sí, Y que sí. lo pague el ayuntamiento, ese empleo, y que claro. sea gratuito. Ya, ha recordado. Y así vigila también para dicho, que no se haga cosas raras. ¿Para qué podíamos servicios. recuperar también al señor de los bocadillos de pinchitos? Ah, mira, hoy bueno, estamos bueno, muy nostálgicos. Bueno, como conclusión, porque nos queda ya un minuto. Eh, con el tema que habríamos el, el debate, al final hemos hablado de civismo, de comportamiento y de una ciudad más limpia ¿no? y más habitable. Pero, eh, ¿qué desearíais vosotros? No sé si todos tenéis, tú, tú sí, tienes mascotas. Yo siempre he tenido mascotas. ¿Has tenido? Ahora no, no Eduardo. Yo tengo un hijo muy alérgico. No, ah, puedo. no puedes Me tener en casa. Y, y, Pero, ¿qué desearíais para una ciudad como Málaga en el aspecto de si somos más o menos eh, pet friendly o no friendly? A ver. Primero, más civismo y compromiso por parte de los dueños de mascotas y que, se, y que se conciencien de que es un, es un ser vivo. Uh -huh. eh, con esto no estoy hablando de derechos de los animales, no, no me confundáis, pero que es un ser vivo y que hay que. Y segundo, eh, parques de perros. Yo no veo sitios habilitados para perros. Más parques de perros. Más parquecitos de perros. Eduardo. Pues sí, yo estoy de acuerdo. A lo primero, más civismo que se ha avanzado mucho, tienen que avanzar las administraciones, es verdad, en la regulación se ha avanzado un poquito y hay cosas a las que se puede avanzar, como las que tú señalabas, de los establecimientos en otros países europeos que se reservan unos horarios a la o semana, la para, y, tienen, y tienen que avanzar también los usuarios, los propietarios de perros, que se ha avanzado mucho. El ejemplo que tú señalabas de la botella uh -huh. de agua, o, o que señalaba José Antonio, eh, yo creo que, que es significativo ¿no? de cuestiones que todavía estamos por avanzar, igual que la recogida de excrementos más parques públicos y hay un tema que no hemos tratado aparte de los parques públicos una ciudad con 13 kilómetros de playa como somos Málaga, un municipio con 13 kilómetros de playa, hay ahora mismo una playa muy pequeñita en el extremo de, del municipio, sí, colindante, de la cala. colindante con la total, cala no, de donde tú vives una playa que cuidado partida, eh, 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 cuidado porque eh, hay que tener cuidado cuando vas con tus mascotas claro, estamos fuera de tiempo pero ya se ha producido eh, ingestas eh, de... Eso, me iba a referir que no solo es m, poca playa para, los uh -huh. usuarios, para las personas propietarias de, de perros, está alejada, sino que además no cuenta con los servicios mínimos para ser utilizado. Tenemos hacer un programa de, programa de eso, sí. ah, Diego. Yo diría que, bueno, que necesitamos, para mantener también la ciudad limpia, pipicán, más pipicán, que uh -huh. no, yo creo que es que. Sí. No sé, yo no, lo, yo no sé dónde hay uh -huh. ni uno siquiera, o sí. sea y también más voluntad por parte del ayuntamiento y de los grupos políticos por el tema de la esterilización es y, muy importante para el no abandono sí para el no abandono y también de la esterilización de perros domiciliados con campañas a precios reducidos pues María Flores Eduardo Zorrilla José Antonio Pérez muchas gracias a los tres muchísimas que gracias un buen fin a de semana y nosotros nos marchamos ya la semana que viene en Hoy Málaga TV porque estamos de carnaval. Este domingo os esperamos en el Teatro Cervantes desde las 8 de la tarde con la primera semifinal. Hasta entonces. Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.